Continuamos con el signo regido por el Sol. Atención entonces para Leo. Leo, este va a ser un día donde vas a estar un tanto preocupado por temas económicos. De repente se está retrasando un pago y tienes muchas cosas que realizar a nivel financiero. No te estreses, no tomes decisiones el día de hoy. Espera que pase un poco el día. Más bien busca asesoría y busca soluciones, pero tampoco no te apresures a tomar una decisión, porque puedes equivocarte por angustia. En temas afectivos, este va a ser un día también donde de repente es la parte emocional que está generando tanta inestabilidad en tu mente. Si tú no tienes inmediatamente una reconciliación o no aclaras una situación importante en el amor, tómate tu tiempo, respira un poco, relájate, espera que la situación cambie, tu entorno cambie, esa persona pues de alguna manera actúe en otra instancia, de otra forma contigo. No te eches tanto la culpa. Número de suerte es el número 12. Seguimos con el signo regido por Mercurio nuevamente. Atención Virgo. Virgo, un día donde vas a estar proyectando situaciones muy positivas para tu crecimiento, pero situaciones inesperadas que puede ser también actitudes de terceros contigo un poco como que complican tu labor. Te van a forzar a solucionar asuntos laborales. Lo vas a hacer bien, pero tampoco corras con el tiempo. Si tú tienes una mecánica de trabajo de repente un poco más aguda y más paciente, por más que surjan tensiones externas, mantén esa situación para que también tu labor sea positiva como resultado. En temas afectivos, pasiones, mucha intensidad, tendencia a controlar, implica que de repente tú estés como que absorbiendo mucho a esa persona. Puede ser que el caso contrario, que te permitas una absorción, que todo el mundo esté un poco, o que esa persona en particular esté dominándote. No busques un tanto, los extremos no benefician. Número de suerte es el número 8. Seguimos con un signo regido por Venus, Libra, el signo de la paz, y más bien Libra, y hoy día el entorno puede ser un poco como con tendencia a la guerra, con tendencia al conflicto. Empiezas el día con discusiones, con situaciones que de repente no han salido de una manera tan positiva, y eso te puede llevar a pelear con tu entorno. No obstante, sale una carta que tiene que ver con alianzas y reconciliaciones. Vale decir, empiezas el día con tensión, pero finalmente van a haber soluciones, y las soluciones van a estar en equipo, así que sigue trabajando con los demás. De repente te lo exige tu labor. A nivel afectivo, estás analizando la actitud de esa persona que la sientes un tanto indiferente o al menos inmadura. Si tú no buscas una aclaración directa, esa situación pasa a ser intrascendente. Número de suerte es el número 22. Finalmente, en este bloque, Escorpio. Escorpio, firmas contratos, acuerdos laborales que vas a culminarlos de una manera positiva, pero tienes que fijarte muy bien con lo que negocias económicamente para que después no sientas que has perdido. A nivel afectivo, sigues pensando en una situación negativa, pero que ya pasó el peor momento. Si tú de repente estás un poco nostálgico, negándote situaciones nuevas o posibilidades de reconciliación por mantener actitudes que pueden llegar a ser, Escorpio, hasta un tanto caprichosas. Tienes que evaluar muy bien tu posición dentro de las crisis que vives en el amor. Número de suerte es el número 11. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que todos los viernes a las 3 y 15 tenemos lecturas del tarot, pero si tú quieres una consulta personal, evaluar tu carta astral de manera minuciosa, la posición de los planetas dentro de los sectores de la vida, para ver en qué sector de repente estás mucho más beneficiado que otro y así utilizar a bien tu energía, puedes comunicarte al 472-8244 y también a 445-0340. Y bueno, no te muevas, que venimos ya con el último bloque de los signos.